eso, no, no. No, es que no, es que no pienso mirarte si tiene liendres, no. Te lo miras en casa. Pero algo se mueve ahí, ¿eh? Algo se mueve ahí, ¿eh? Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando en Telecinco? Un informativo dedicado a informar sobre todo lo que ocurre en la cadena Amiga. O sea, que cada vez es más corto. Pero, no. ¿Cómo que cada vez es más corto? El informativo dura lo mismo. El informativo dura lo mismo porque llenamos con una de paja que no es normal. Esto parece un establo ya. Sí, esto sí parece un establo porque hay un animal. Bueno, pues si yo soy el animal y las noticias son la paja, a ti te toca ser la mierda. Eso está claro, ¿eh, amigo? No, es que no pienso entrar en tu juego infantilizacio. No piensas entrar porque te he dejado sin palabras. ¿No te queda otra? ¿Te queda otra o no te queda otra? Gilipollas. ¿Eh? Nada. ¿Cómo? Vamos con, no, vamos con la primera noticia. Oh, qué feo. Escupir ya. Soy el caballo del establo. Vamos con la primera noticia. La primera noticia de hoy. Que nos habla de la guerra del fútbol. Sí, así somos en España. En Estados Unidos tienen la guerra de Irak, en Israel la guerra contra Palestina y en España tenemos la guerra del fútbol. Así somos. ¿Pero qué idioteces dices? No es ninguna idiotez. Teniendo en cuenta que la última guerra que libramos fue la de Perejil, que manda huevos también, pues ahora la guerra del fútbol. Nosotros solo participamos en guerras que puedan ser título de una película de pajares. Bueno, sus teorías, ¿verdad? Así. Habrá que quererle, ¿eh? Habrá que quererle, idiota y todo. Bueno, vamos, como decíamos, con la guerra del fútbol, porque ha vivido un nuevo capítulo, un capítulo que enfrenta a La Sexta y a Telecinco. Por primera vez desde que se emite la Liga de Fútbol, un concurso abierto a todos los operadores decidirá qué cadena se encarga de transmitirla en televisión. Pues a mí esta subasta, la verdad, y aunque en mi opinión quizás importe poco, bastante pero, poco. A mí esta subasta me parece muy justa y muy higiénica para el correcto funcionamiento del mercado audiovisual. Pues a mí me parece una soplapollez muy gorda. Esta, y ya soy está, muy idiota. Es lo que te digo, y habla de otra cosa. Me aburre el fútbol, me aburre. Me aburre el fútbol y punto. Bueno, ¿y puedes saberse por qué te parece una idiotez? Porque me aburre el fútbol. El fútbol tiene que verse en La Sexta. Porque si la liga la dieran en Casa Basile, seguro que acabarían haciendo cebos o cosas de ese tipo. Me juego lo que quieras. Que lo sepa. En Telecinco queremos los derechos del fútbol porque solo nosotros sabemos comentarlo como se merece. Oye, miren cómo tocan las pelotas de cuero con sus pies. Solo nosotros sabemos apreciar cómo los jugadores dejan entrever su monte Sinaí cuando hacen una chilena. Y nos encantan las entradas por detrás, los tiros lamiendo el poste y meterla a fondo entre los tres palos. Uy, sí, porque el fútbol son 90 minutos de sudor y pasión. 11 cuerpos contra 11 cuerpos, una orgía de deportividad y goles. Ay, ¿quién fuera árbitro para tocarte el pito? Hoy, en Telecinco, como nos hagamos con el fútbol, aquí hay pelotas. Continuamos, esto es lo que hiciste, y si retomamos la conexión con el informativo, ¿qué está pasando en Telecinco? ¿De dónde vienes? ¿Eh? ¿De dónde vienes? De hacer fotocopias. ¿Con la bragueta abierta? Caga el rey, caga el papa, y de cagar nadie se escapa. Mira lo que te digo. Bien, tenemos que hablar ahora de la sustituta de Ana Rosa Quintana para este verano y la elegida ha sido finalmente la periodista Marta Fernández. O sea, que ya podemos irnos preparando para el programa de Mar. Pero bueno, ¿el programa de Mar, en serio? Sí, eso digo. ¡Ay, qué bueno! Miguel Ángel Rodríguez, que también está en el programa. Madre mía, madre mía. Oye, pues no sabes lo que me alegro, ¿eh? Sí. Porque por fin a este hombre le dan una oportunidad, porque sí, porque se lo merece, ¿eh? Pues porque a lo mejor tiene unos principios algo anticuados, pero vamos, nadie puede negar que el chico tiene ingenio, ¿no? Que tiene don de palabra, y bueno, y luego esos ojos como de gato, con un fondo. Bueno, que un abrazo desde aquí a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué dices? Ah, no lo sé, eres tú el que has hablado de que Miguel Ángel Rodríguez va a tener un programa, el programa de Mar. El programa de Mar, de Marta Fernández, que es la que presentará el programa junto a Joaquín Prat.
Bueno, mira, yo qué sé, ¿sabes? Yo con esta mierda de las siglas ya me lío. Que si aquí, que si AR, que si DEC, que todo es todo siglas. ¿Qué pasa? ¿Todos los programas tienen que tener siglas o qué? Vamos, lo hacemos ya con los informativos. El de Pedro Piqueras le llamamos los informativos de Pepi. ¿Qué te parece? El informativo de Pepi. Tranquilo, ya está, tranquilo, ya está. Te has confundido. Punto. Esas cosas pasan. Se ha notado que a lo mejor te gusta un poquito Miguel Ángel Rodríguez, pero no te preocupes, ya estás. Si todo el mundo menos tu madre ya sospechaba que eras gay. No pasa nada. La que tiene que estar enfadada con todo este asunto es Belén Esteban. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hombre, porque eso de que le hayan dado el programa a otra le ha sentado regular. Estoy súper jodida, estoy súper jodida. Sí, Ana Rosa, soy yo la Esteban. Que no te llamo para hablar del tema de Fran, ¿me entiendes? Pues porque no. Mira, en todo caso, si quieres mañana voy, me entrevisto y yo te vuelvo a decir que no concedo entrevistas. Sí, vale, eso es... Pero tiene que ser una entrevista de esas que bajáis la luz y ponéis música cuando lloro, ¿me entiendes? Que me gustan a mí. Sí, por lo del programa del verano, sí. ¿Se puede saber qué es eso del programa de Mar? No, si ya sé que hay una tal Marta, no sé qué, presentando el verano. Pero esa no es la cuestión, ¿me entiendes? Vamos a ver, la cuestión es que ¿por qué no me habéis puesto a mí? Hombre, ya sé que me fui del programa, pero es que era colaboradora. Y me propone ser presentadora, mira, yo vuelvo y le da mucho por saco al de las gafas, ¿me entiendes? Perdona, perdona, que no he podido evitar escucharte. No estarás pensando en dejar el programa, ¿verdad? No, yo no. Oye, Ana Rosa, que te tengo que dejar, ¿eh? Vale, adiós, ¿me entiendes? Se te están quemando las croquetas. Y gracias a este sketch hemos descubierto que las croquetas de Belén tienen forma de boquerón. Y acabaremos hablando de Sálvame. O sea, el programa de Jor. Sí, porque Sálvame pierde fuerza y cae a un preocupante 12,7 de share. Así es. Y este dato está teniendo consecuencias incluso físicas, porque a Mermelada ya le están empezando a crecer dos bultitos justo aquí. Bueno, de momento los datos no son alarmantes, ya que la del mediodía, esta franja, más complicada para la cadena de Fuencarral, y Sálvame está dando mejor audiencia que sus inmediatos predecesores. Aún así, según me informan mis fuentes... Tú no tienes fuentes. Bueno, voy a tener fuentes si vivo en una plaza. ¿Me dejas seguir o no? Bien, como os decía, según me informan mis fuentes, Mermelada está empezando a perder los nervios ante la posibilidad de volverse a quedar sin programa. Por eso ha iniciado una campaña para captar espectadores puerta a puerta. Tenemos las imágenes. Dígame. ¡Hola! Buenas tardes. ¿Es usted espectadora de Sálvame, el mejor programa que se emite actualmente? No, yo a esas horas siempre veo Sé lo que hicisteis. Ya, sé lo que hicisteis, ¿no? Bueno, ¿le importaría que pasara un momentito? No sé yo, porque estoy sola en casa, no sé. Ya, insisto. Y estos son los motivos por los que creo que usted debería cambiar de programa. De hecho, ¿cuántos de los presentadores del programa mucho ese que ve usted en La Sexta han venido aquí a su casa a tomarse un café con usted? Ninguno, ¿verdad? ¿Eh? Pues eso, sin embargo, en Sálvame ofrecemos un trato personalizado a cada uno de nuestros espectadores. Entonces, ¿qué me dice? No me diga ahora. Ya vuelvo mañana sobre la misma hora y ya me cuenta, ¿vale? Y recuerde, Sálvame. ¡Sálvame! ¡Sálvame! Y colorín colorado, este informativo se ha acabado. Mañana, si las hay, estaremos aquí con más malas noticias sobre Telecinco. Y si no las hay, ya nos inventaremos algo. Hasta mañana.